Hola, ¿cómo están? Hola, Adrián. La primavera. Nos ha hecho volar, Adrián. Bueno, vamos a hacer las violetas de los Alpes, que considero que son tan lindas. Es una plantita que le gusta el frío, es bellísima. La pueden hacer en rosado, como ven aquí. A ver, enfoca esto, Chini, por favor. Enfócala. Ok. O la traigo yo. Tú dime. Aquí está. Porque. A ver. ¿Sale? Mejor por ahí. A ver, lo voy a poner aquí mejor para que la vean. Ok. Ahí la tiene. Ustedes pueden hacer arreglos en tacita. Aquí está la transición desde los botones. Las flores. Pueden hacer los colores: blancas, rosadas. Ese fucsiado tan bello. Y también sus hojas, ¿no? Las hojas he hecho y una fantasía, pero en flores hay que sentirse inspirada para hacer un lindo trabajo, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el centro. El centro, como ven aquí, es una copita. Una copita. A la copita hay que hacerle un cepalito, ¿ok? Entonces yo voy a. Ustedes van a trabajar cómodamente con la masa que más le acomoda, en porcelana, ustedes verán. Ok, entonces yo voy a trabajar una pequeña bolita. Practiquen en grande primero porque hay que educar las manos, ¿no? Puede ser más chiquita también, pero como les digo, practiquen en grande porque hay que educar las manitos. Ok, una cosita así. Ok, así de que busquen de trabajar con sus sticks. Siempre usando la maicena o el chuño, en el caso nuestro es el chuño. Ok, hacen así. Aquí ven, ahí he hecho un hoyito. Entonces voy a hacer algo acá para ustedes. Miren, voy a parar un ratito y les voy a enseñar que aquí tienen que hacer una especie de orejita. La van a dar una vuelta y la van a poner de esta manera. Ok, van a hacer una trabita. A ver, contra mi uniforme. Ahí. Entonces le dan la vueltita. Y ya les queda así lindo, bello, bello. ¿Ok? Vamos a hacerlo acá. ¿Ok? Entonces hacemos esto. Le damos la vueltita. ¿Ok? Y luego la ponemos media, media echadita, como ven aquí. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué alambre estoy usando? Puede ser un 24, puede ser un 20. De acuerdo a lo que ustedes tengan, lo forran y ya está. Entonces, les voy a explicar también otra cosita que tengo acá para que ustedes vean. A mí me encanta trabajar con la misma masa y es lo que yo le digo el tris, ¿no? Entonces yo a la misma masa le pongo clara de huevo y la bato bastante como una crema. Para mí no hay mejor pegamento, sobre todo para ese tipo de cosas que yo quiero una respuesta inmediata. Para mí, yo le digo, por eso es tris, ¿no? Súper, súper, un pegamento bien, bien fuerte. ¿Ok? Entonces le voy a poner acá el tris, mira. Esto va a pegar sí o sí. ¿Ok? Entonces esto viene aquí. Así lo bajas. Se atora bonito ahí, ¿vistes? Porque yo voy a hacer una serie de. Esto lo tienen que dejar secar una vez que trabajan. Porque voy a hacer bastantes movimientos y va a tener un peso, va a tener una responsabilidad aquí tremenda. Así que por eso para mí el pegamento es vital. ¿Ok? Acá lo disimulamos. Y luego puedes venir con una herramienta como esta. Vamos a darle una hundida para que no tenga yo problemas aquí. Vamos a poner maicenita. ¿Ok? Ahí. ¿Viste? Te sugiero que esto lo hagas con anticipación para que esté sequito. Y entonces le hacemos cinco rayitas. Cinco, uno, dos, tres, a ver, cuatro. Y ahí está. Ok, cinco rayitas. Cada uno. Ok. Si gustas, lo puedes jugar aquí un poquito. Lo marcas bien. De tal manera que te quede más marcadito como lo que tengo yo acá. Mira. Aquí. Ok, se ve que tiene sus detallitos, ¿no? Ok. Luego. Vas a hacerlo de diferentes tamaños porque la flor no es un solo tamaño, ¿ok? Vas a hacer diferentes tamaños. Ahora luego,
Tú vas a hacer los cepalitos y vas a hacer unas cositas así. Ok, porque esto es muy detalloso y así ahorramos tiempo. Ok, una vez que tenemos esto, como lo ves aquí, los vamos a pintar. Ok, así que al pintar nosotros vamos a hacer diferentes encuentros, ¿no? Por ejemplo, aquí. Ok, yo tengo mis tonos de verde, los que yo desee, como aquí, ¿no? Entonces yo decido hacer un verde bonito. Yo tengo estos verdes que tú ves acá, ¿ya? Entonces con un poquito de agüita o de lo contrario, también puede ser con mantequita. Entonces busco un verde, lo mato, el verde a veces es escandaloso, lo mato con un poquito de amarillo. Y lo domino con el blanqueador. Entonces tú buscas el verde que a ti más o menos te gusta, ¿ok? A mí me gusta más a limonado, ¿ves? Con agüita nomás. Entonces yo tengo este aquí y una vez que está esto sequito, lo pinto en esta base. ¿Ok? Entonces haz esto con anticipación para que no tengamos problemas. ¿Ok? Listo. Entonces, estas copitas están listas para mi trabajo. ¿Okay? Así que ahora me voy a dedicar aquí o aquí, ¿no es cierto?, a hacer mis pétalos. Los pétalos que vamos a poner son 5. Yo estoy ahorita tratando de que todo el mundo tenga a la mano lo que pueda y lo que tenga, porque ahorita no podemos ser exquisitos con cortadores. Entonces, sacas una plantillita así. Si tú tuvieses un cortador, bueno, perfecto, que esté en armonía con la forma que te estoy dando, maravilloso. Entonces, yo tengo acá mi masa y te explico qué colores he usado. Ok, yo estoy usando el rojo, el fucsia. Y los mezclos, en uno doy un poquito más de rojo, en otro fucsia, de tal manera que yo voy a jugar con los tonos. Mira, acá tenemos algo así. ¿Ok? Así de que continuamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué tal si hacemos pequeñas bolitas de una vez? Voy a hacer unas bolitas y voy a dejar una de muestra. Cuando tú trabajes con eso, deja una muestrita para que todas las bolitas tengan los mismos tamañitos. Entonces aquí va una. Estoy haciendo 5 bolitas. 2. 3. Y vas a hacer otra cosa. Una vez que estén hechas las bolitas, las vamos a tapar para que no se sequen, ¿ya? 3. 4. Preguntan si es masa de flores. Sí, es masa de flores, pero la pueden hacer en porcelana. Como estamos yendo a muchos países, yo diría que cada uno trabaje con las masas que más son apropiadas para su clima, ¿no? Lima es muy húmedo, nosotros tenemos muchos problemas con la humedad, así que no te puedo exigir lo mío, busca tú lo tuyo, por eso te digo horneando y todas esas cosas. Va a ir cambiando. Todos los insumos van cambiando. Entonces yo entiendo que cada uno tiene que buscar lo que más les conviene. ¿Ok? Por ejemplo, aquí ya tengo esto y a mí me encanta trabajar de esta manera para no estar abre y cierra. Ahora, tú ves que yo tengo acá mi molde. ¿Ok? ¿Qué tal si tú para trabajar le pones una cosita que si no es de manteca? ¿Ok? Y aquí yo tengo. Listo. Yo tengo aquí, así, mis moldes son así como tú ves, ¿has visto? Ok. Y entonces lo voy a usar acá. Entonces yo trabajo con la mano. Ok. Ahora, si tú te acostumbras a estas herramientas, encantada, mira. Ok, ahí vamos. Entonces, por supuesto que los pétalos en algunos casos van a cambiar de tamaño. Ok. Así que si yo deseo, los voy cambiando de tamaño. Voy a procurar
siempre que la parte de abajo sea finita. Entonces los petalitos me van a ir esperando aquí, que se oreen. Voy a trabajar igualmente 5. ¿Alguna pregunta, hijo? Muchos saludos Ok. desde Puebla, México, Tampa, Estados Unidos. Ay, lindas chicas, Sí. gracias por estar allí, por tenernos paciencia. La primavera nos llevó, nos emocionamos mucho. De Chile, de Italia, de Ay, Piura, gracias, chicas, gracias. de Campeche, México, Ok. de Panamá, Ay, hola, chicas. Argentina, Ok. Guayaquil. Agradeciendo la invitación de Adrián, que siempre es tan gentil conmigo. Mira, también si tú deseas, lo haces aquí. Te estoy dando varias oportunidades, ¿no? A mí me encanta que usen sus manitos, porque las manitos hay que educarlas, ¿no? Y nada es imposible si yo quiero, ¿no? Nada es imposible. Ok, no es perfecto. Trata de buscar una manera símil, no tiene que ser igual, ¿ok? Te cuento que se van a ver incluso más lindos cuando son a mano. Se ve más natural. Si tú ves una planta, una flor, vas a ver que te va a llamar la atención justamente la que es más irregular, la que es más grande, más chica, cambió de tamaño, no sé. Te va a llamar mucho la atención. Igualito son en las flores de azúcar. Trata de hacer eso justamente. Ok, ahí vamos. Y vamos jugando. Ok, todavía va a llevar un trabajito más. Así que la trabajo arriba, la trabajo abajo. Mira tú, ¿qué te conviene más? Ok, vamos a hacerlo abajo ahora. Preguntan por la receta de la flor. Adrián puso una receta maravillosa. ¿No es cierto, Adrián? Adrián puso una receta maravillosa en la parte de arriba, ahora en la parte de abajo, para aquellas que tienen la mano muy calientita. Yo la puedo hacer tanto arriba como abajo, pero hay personas que tienen la mano súper calientita. Ok, así que ahí tienes, ¿no? De las dos formas. Siempre hay un sí puedo. Todo el tiempo hay un sí puedo. Ok. Entonces tenemos esto así. Ok. Listo. Acá fíjala bien. Ok. ¿Y alguna pregunta más? Chicas, gracias por estar allí. Saludos desde Juan de Lurigancho, de Colombia, de Trujillo, Uy, mira. desde Muchísimas gracias a todos, el Tierra a del todas y Fuego. cada uno. ¡Wow! Sí, había una persona que siempre le encanta. Muchos saludos a todas en general. Recuerden, yo estoy siempre los jueves a partir de las 8 de la noche. Perú, la hora de Perú, por favor. Ok. Pregunta si fue un cortador de pelo. Sí, ahorita yo estoy haciendo con esto porque estoy tratando de adecuarme a aquellas personas que no tienen nada. Pero si tú tienes un cortador que te hace más o menos las veces de esto, siéntete, ¿cómo se llama? Confortable con lo que tienes. Y no estoy, ahora estamos que ni salimos supuestamente a la calle. O la economía no nos ayuda, son tantas situaciones. Entonces yo trato de que tú llegues siempre, que no te desanimes. Okay, igualito son mis diplomados, el diplomado que estoy haciendo, aquellos de ustedes, para el extranjero y para nacionales también, los costos están súper fabulosos, ¿ok? Todo el mundo puede tener acceso. Ok, entonces. Yo tengo pero esto equivale que las personas piensan que si no tienen un herbador no pueden hacer nada. Mira qué es lo que tienes en casa y con eso sales adelante, por favor. Eso que no te limite. Trata en lo posible de hacer las cosas que tú tienes, ¿ok? Ya. Entonces, después de hacer esto, vamos a hacer el pintado, ¿ok? Entonces, como los colores son agresivos porque son bastante fuertes, ok, acá he traído una bolsita para no ensuciar, ok, entonces vamos a aprovechar de pintar. ¿Sabes qué ocurre? Que en la medida que voy pintando, nuestras florecitas se van, ¿cómo te diría yo? Secando, entonces van ayudando. Entonces a mí no me gusta pintar todos los pétalos idénticos, ¿ah? Entonces me gusta variar los tonos.
Ok, entonces Pregunta, el ¿qué me rojo. pides? Estoy trabajando con un, nosotros le decimos a esto un rosa serrano. Un rosa serrano, un rojo, junto a los dos. Para algunas personas, por ejemplo, puede ser que le digan este color geranio. O interpreten la naturaleza. O trabajen con lo que tienen, chicas. Hay que trabajar con lo que hay. Y como están haciendo todavía pruebitas, saca tus, pueden ser lilas ya. También el pedido que tienes tú depende de lo que quiere tu cliente, ¿no es cierto? Entonces tienes que adecuarte. Ok, entonces le vamos a dar cierto movimiento. Ok, has visto que el pétalo me alcanza, me da el tiempo a trabajar lo bonito. Ok, entonces en la copita que ya tengo pintada, que ya tengo trabajada, que es esta, le vamos a poner nuestro pegamento. Ok, entonces vamos a ponerle aquí, vamos a ser generosos. O de lo contrario, se lo pones en la base. Vamos a ponerlas todas en filita. Ah, no las pinté por detrás. Hay que pintarlas por detrás también. Hay que pintarlas por detrás porque si no, aunque sea un light, un light. Un poquito menos porque como estas florecitas dan la vuelta, se van a ver que les falta algo. Un poquito. Ok. Mientras tú trabajas, los pétalos van tomando cuerpo. Y eso es bueno. Ok, listo. Entonces ahora sí les vamos a poner a todas su pegamento. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Mándenme fotos, chicos, de lo que han hecho. Me encantaría fotos. Es fucsia, ¿no? Sí, este es un color encendido. Precioso, precioso, precioso. ¿Cómo se Me hace el fascina. pegamento, pregunta? El pegamento es la misma masa que usas con un poquito de clara. O sea, no te estoy hablando de una clara, por favor, ¿eh? Te estoy hablando de un poquito de clara. Entonces viene esto aquí, ¿ok? Mira, ¿viste cómo entró en la copita? Lo ingresamos así, le damos cierto movimiento, mira, ahí. Lo voy a hacer lentito, ¿ya? Bien lentito. Si lo de acá se rompe, no te preocupes, eso es parte del asunto. Voy a distribuirle los cinco, son cinco por si acaso, ¿ok? Ya, entonces viene acá. La flor, te cuento, no es difícil de hacer. Es la secuencia, le das movimientos, mira. Ahí está. Ok, viene otra más. Ok, trata de que no se te seque, eso sí, para que la agarres tierna, para que no se resista. Ok, me faltó una nadita más. Vamos a ponerle aquí. Ok, ¿alguna pregunta? A mí ¿Qué me asusta. matizador usa? Estoy usando los colores que venden en polvito. Hay diferentes marcas. Pero te cuento, yo no estoy usando los tonos que generalmente venden. Yo los mezclo. No te preocupes, yo los mezclo. Ok, ahí está. ¿Vistes? Ahí. Tal vez unos más largos que otros, no te hagas problema por eso. Ok, y luego que esto está así, mira, vamos a juntarle un poquito este de acá. Ok, y luego vengo y lo pongo aquí, mira. A ver, fíjate, yo lo trabajo así, pero tal vez tú puedas buscar un pirotín porque estos vienen a ponerse así de cabecita. Busca el contrapeso para que no estén cayéndose, ¿ok? Entonces, ¿viste que estos son los mismos? ¿Ok? ¿Has visto? Ahora te voy a enseñar qué más va, porque este está avanzadito. Acá tengo uno de 5 y te quiero enseñar qué más va. Esto es cuando ya están secos. Entonces lo que pasa es que cuando los pongo aquí, todos van a cambiar de movimiento. Y eso es lo bonito en esto, ¿no? Que a veces unos son medios caídos de lado. Entonces yo estuve haciendo aquí para que tuvieras. Entonces acá viene otro paso, porque acá al centro está el polen, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con esta que está así bonita, mira. Entonces yo pensé, tú le puedes poner una bolita de masa amarilla, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Pero es delicadito y entonces, y es
más lentito. No sé qué tal si lo hacemos un poco más rapidito. Todo el mundo sabe hacer glacé, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo glacé. Ok. Entonces, acá pones una boquilla de estrella, ok, o de rosita, ¿ya? Entonces, lo que haces es venir y colocarle así. Mira, ahí. Este es un verde alimonadito, pero después vengo y con polvito, porque yo necesito que aquí me fije bien por si acaso, ¿no? Y entonces vengo y trabajo con los polvitos amarillos y se los pongo aquí. Saco. Ok. Recuerda que no se sopla y quedan así. No importa que se vea manchadito el polen porque se ve natural. No hay ningún problema por eso, ¿ok? Así de que son cinco, no tienen que estar todos cerraditos. En todo caso, cuando estos están oreados aquí, andas haciéndoles el seguimiento del movimiento para que todos no estén iguales, ¿ok? Y si por A o B o Z se te mueren o se te caen los pétalos, mira, ¿ves? Sirve para que tú los pongas. Acá ningún trabajo se desperdicia. ¿Ok? Así que vamos a hacer ahora lo más facilito, que en este caso son los botones. No puedes hacer ninguna flor si no estás contemplando todo su crecimiento. Tienes que respetar eso, es súper importante. ¿Ok? Así que vamos a organizarnos ahora. Entonces ya acabamos con los centros. Y como ves, el trabajo no es nada difícil ni nada. Nada raro, siempre podemos hacerlo, siempre, siempre. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo que corresponde. Acá la masita, si tú deseas también la haces al tono, porque a veces es más difícil estarla pintando luego, ¿no? Para que todo quede disimulado, ¿no? Y todo esté dentro de lo mismo. ¿Ok? Estamos bien con la hora, ¿no? Sí, media hora más. Okay. Sí, porque quería extenderme un poquito en la hojita, porque la hojita es más detallosa. Como ves, no es difícil, solamente tienes que hacerlo con anticipación. Y cuando hagas los botones, por favor, también haz transición de tamaños. No hagas un solo tamaño. Okay. Así que es así de simple. Esto viene así. Ok, tú le pones su alambrito. ¿Dónde están mis alambritos? A ver, vamos a ponerle este. Ok, vamos a ponerle el alambrito. Ok. Y después simplemente le sacas aquí y lo marcas, ¿no? Lo marcas con lo que tú encuentres a la mano, ¿no? Yo tengo esto. Aquí. Hale varias marcas. Ok. Y después aquí abajito le hacemos el piquetito de abajo del cepalito, ¿no? Y eso es todo. Trato de no hacer nada demasiado exquisito por si no me haces la flor, me la pones de costado, ¿ok? Y esto mismo necesita que luego tú le des sus colores. Ahora, la flor cambia de tonos cuando tú le pones ¿cómo te puedo decir? Recién hecha, que está fresquecita, agarra el color más intenso. Cuando tú la flor la coges y ya secó, sus tonos son un poquito más tenues, ¿no? E igualito vas a pintar la parte de abajo de los cepalitos, como te enseñé, ¿no? Idéntico. Y ya estamos, ¿ok? Así que ya estamos en ese paso, ¿ves? Aquí. Trata de hacer bastantes botoncitos porque, como tú ves, yo acá he hecho regular porque eso es lo que ayuda a que se vea interesante. ¿Ok? Te voy a volver a enseñar para que veas de qué estamos hablando. Entonces, eso es todo lo que corresponde a la florcita. Te la voy a volver a enseñar aquí, para que sepas de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, fíjate, el tamaño no tiene que ser igual, puedes hacerlas en rosado. Mira qué importante es hacer los botones. Si no haces los botones,
no va a haber naturaleza en tu ramo. Bueno, a mí me encanta trabajar de esta manera con los nuditos, estas cositas que se presentan así de naturaleza, me acompaño mucho, pero es muy diferente cuando ya la trabajas para una torta, ¿no? Entonces, ahí tienes la idea. Ahora vamos a dedicarnos a hacer las hojitas, ¿ok? ¿Hay algunas preguntas para contestar? Encantada, tenemos tiempo. Saludos, agradecen tus técnicas. Son simples y sencillas, ¿no es cierto? Al menos trato de que sean lo más simples y elementales, ya que estamos ahorita sin poder salir y tenemos que hacer muchísimas cosas, ¿no? Te comento, yo tengo este que me lo traje en la época del rey Pepino de Inglaterra, pero si no lo tienes no te hagas problema por eso, porque trabajas con blanco de preferencia. Y después cuando yo hago la mezcla de colores con la mano, le paso el color al blanco y me queda lo mismo que esto. Solamente que voy a acabar con todas las manos de colores, ¿no? Pero eso es lo de menos, ¿ok? Así de que está dentro de... Porque la planta tiene ese tono en sus tallos, ¿ya? ¿Ok? Ahora, lo que quiero hacer, lo voy a hacer de una vez ahorita, después te hago la flor, pero ahorita quiero pintar contigo. ¿Qué te parece? Entonces, yo ya tengo aquí mi hoja hecha. Necesito que tú veas cómo trabaja todo esto, ¿ok? Así de que tú puedes hacer varios tonos, los tonos son tuyos. Mira, yo tengo todos los verdes, me banqueteo con los verdes, mira. Tú eres dueña de los verdes, así que puedes hacer lo que desees, ¿ok? Supuestamente que yo he trabajado con estos dos tonos, ¿ok? Ya, entonces me voy a ubicar con todo lo que debo de tener aquí. Mis verdecitos. Yo trabajo con todos los verdes habidos y por haber. Ok, también quiero decirte que si yo quiero jugar con mis pinceladas, entonces yo también trabajo o con mantequita, también aplico los colores con mantequita. Voy a, soy audaz, entonces me encanta usar un rojo al centro y tú vas a ver cómo queda, ¿ya? Ok, aquí estamos. Entonces. Si yo quiero que se adhiera bien, puedo ponerle un poquitito de manteca aquí, mira, y mira cómo queda. ¿Está bien? ¿Qué colores tengo los que me quedaron en el pincel de lo que estuve haciendo al resto? Cuando yo quiero que los colores bajen a estos, ¿no? Que no sean tan salvajes, les puedo poner una cosita que si no es de marroncito. Acá tengo marroncitos, ¿ves? Así que juego con los colores y voy mirando. Lo que trato es de que no me salgan todas las flores idénticas. No me gusta, o las hojas tampoco, no me gusta. No, me gusta más naturaleza, ¿ok? Y luego, a ver, voy a agarrar un poquito de agua. Mira, acá tengo el blanqueador. Voy a echar un poquito de agua, por supuesto, hervida fría, ¿no? Y voy a trabajar, a ver, ¿dónde estás? Voy a trabajar aquí. Son ideas, ¿no? No sé si te gusten, pero trata de hacerlo en alguna otra flor u hoja. Y vengo y le doy aquí. Mira. Mira cómo va cambiando. ¿Te gusta? También le puedo dar unas cositas que si no es. Así que aquello que te parece un poquito escandaloso va a ir cambiando de tono. ¿Qué te parece? ¿Ok? Entonces, acuérdate, yo estoy jugando con todos mis tonos, ¿ok? Acá tengo el verde y, por ejemplo, aquí voy a usar nuevamente, a ver, ¿dónde quedó la mantequita? Y voy a hacer esto, mira, mis pinceles quedaron de verde y entonces les saco la opción y la oportunidad de que como he trabajado con blanco, yo le puedo dar tonos, ¿ok? No me gusta ese tono, entonces vengo y le pongo un poquito de amarillo. Mira, en una zona, no en todo, entonces como que le doy luces y sombras, ¿ok? Así que
Cuando tú te sientas a trabajar de noche, disfruta tu trabajo. No hay nada más lindo que dedicarte a esto. Disfrútalo, no lo veas como una cosa tediosa, porque si no, no va a haber resultados, ¿okay? Trata de imitar, y a veces hay horarios que nadie te interrumpe y tú puedes crear mucho, mucho más cosas. Ok, entonces, ¿te gustó la hojita? Entonces, ahorita sí vamos a hacer la hojita. Creo que estamos en tiempo. Por ejemplo, acá tengo otra. Voy a pintarte esta otra. Me encanta el asunto de pintar, me fascina. Y es irregular, ¿eh? Es un Van Gogh. Siéntete Van Gogh. ¿No, Adrián? ¿Tú qué dices, Adrián? Ok, si quieres le das acá los bordes. Sé atrevida, sé atrevida. Haz tus pruebas. Haz las pruebas, ¿sabes qué? En las hojitas rotas. Ahí tú te puedes banquetear haciendo cosas interesantes, diferentes. ¿Okay? A mí me gusta usar siempre la manteca. ¿Okay? Claro que les puedes dar otros acabados, ¿no? Por ejemplo, acá me encantan los oscuros. Ok, mira, pero también busca pues las luces y las sombras. Es importante que te animes a hacerlo. Ok, ¿preguntas? Me asustan cuando no me preguntan, por Dios, creo que no les ha gustado. Dice que está muy bonito. ¿Te gusta? Ok, no te olvides que el blanco aquí, mira. Pero, ¿sabes qué? En este caso estoy usando esta brochita. ¿La ves, la brochita? La brochita es gorda, de estas rústicas, las más rústicas que encuentran. Porque a la hora que coloco, como que voy jalando y quedan como unas rayitas, mira. ¿Ves? ¿Qué te parece? Quedan interesantes, ¿no? Ok, acompáñala, acompáñala, acompáñala. Y ahí tenemos. Espero que te guste lo que estoy haciendo. Ahí tienes. Si consideras que está muy alto, la bajas. Ahí está, la ocultas. ¿Ok? Listo. Entonces ahí ves que yo he trabajado con estas. Tú puedes buscar otros tonos, o sea, si quieres. En el arte no hay nada prohibido. Todo es bienvenido y todo es un ensayo, error y ensayo. Así de que a veces lo que tú consideras que no está tan bonito, a la hora que armas tu ramo te va a quedar increíble. ¿Ok? Listo. Entonces ahora sí vamos a hacer la hojita. Yo antes he enseñado esta florcita, pero cada que la agarro le doy un toque distinto. No, no me gusta hacer nada igual. ¿Ok? En este caso no estoy usando ningún nervador. A veces no tenemos nervadores. Entonces, estoy usando una platina de esas que son más duras para marcarlas. ¿Ok? Así que yo tengo aquí tres colores y puedo poner afuera cualquiera de ellos. Eso depende de mis juegos que haga. ¿Ok? Así que Preguntan de la masa, dice puede ser la masa que más te acomode, no tiene que que si ser puede la. prepararla o puede comprarla ya lista. Bueno, es cuestión de facilidades, ¿no? Es cuestión de facilidades. Si tú compras la masa lista y vives en un país que tiene mucha humedad, no va a ser lo mismo, ¿ok? Así que yo que tú te aconsejo, siempre trata de hacer tu masa. Pero eso ya depende de cada uno, ¿no? Ok, entonces yo avancé. Mira, mis masas no se secan. Ok, en este caso voy a empezar a ver con este verde. ¿Ok? Entonces, trabajo también. Puedo usar el rodillito si acaso quiero avanzar. Mira, esto de aquí ya no vale, ¿eh? ¿Ok? Si yo quiero avanzar o si tienes un cortador, es que esto va para la gente que se inicia o que quiere abrir un poquito su, ¿cómo te puedo decir? Su diversidad de flores. A veces piensan que solamente teniendo ese cortador va a salir. Y es más que eso, ¿ah? Es más que eso. Mira, por ejemplo, esto que no tenía cortador lo estoy jalando y mira cómo sale. Déjalo irregular. ¿Tú has visto una hojita regular? Es bien raro que encuentres una hojita regular. ¿Viste? Ahí está. Ahora, trata de que el centro
baje, ¿no? Y va cambiando. Trata de que en este caso la quiero, no quiero nada al centro porque voy a pegar de otra manera. Listo. Entonces, esta, ¿has visto cómo queda? La dejo aquí, no le pasa nada. Ah, si quieres, la tapas, pero no pasa nada, ¿ok? Entonces, de aquí me voy a usar esta, porque van a ir una encima de otra, ¿ok? Lola Vázquez manda saludos y dice que se acuerda de las clases de flores del diplomado 2011. ¡Wow! Oye, te quiero ver en el diplomado nuevo, ¿eh? Porque todas las cositas han cambiado. Eres bienvenida. Me encanta que me sigas. Quisiera que nos volvamos a encontrar, que tengamos un contacto más directo. Lo mismo le digo a todas las chicas. ¿Sabes qué? No hay nada que digamos que ya lo sé porque sé bastante. Yo aprendo de todo el mundo, no tienes idea. Si yo uso la mentalidad de que todo lo sé, ya fui ya. Entonces, eso no existe. Así que te invito, porque ahorita, por ejemplo, en el diplomado estoy haciendo unos bizcochos fabulosos. Entonces, ahora, el orden de ahora, por favor, es pequeñito, súper rico, ¿ok? Y chiquito. Chiquito, 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 para que se queden con ganas. Así que tú estableces tus tamaños. El siguiente no tiene plata, así que no te puedo exigir. Acá viene el segundo, ¿ok? María Luz Tomayo también se acuerda de ese diplomado 2014. Ay, chicas, chicas, yo les voy a hacer, me estoy sacando la mugre haciendo los diplomados con tantas cosas. Digamos, comerciales con las tendencias de ahora, por si acaso. Recuerda, hay manitos que quieren su maicenita, en el caso de Perú, chuño. O hay manitos que quieren manteca. Y yo no te puedo decir, cada persona va a tener que usar lo que le conviene. Estamos bien con el tiempo, ¿no? ¿Sí? Sí, Creo que 18, sí. 18 minutos. Ok, bastante tiempo entonces. Preguntan, ¿de qué tamaño más o menos son los ojos? No, hazlo a tu gusto, porque yo nunca hago las hojas iguales. Por ejemplo, acá hay un problema que tiene todo el mundo en hacer todo grande. Y la naturaleza, acuérdate, ¿qué cosa es lo que encuentras en una rama? Todas las chiquitas. Y la chiquita se empieza a mirar y a respetar la naturaleza. Cuando yo tenía el curso de flores, me llevaba a las alumnitas, si se acuerdan, al mercado de flores naturales, porque me encanta que ustedes observen y respeten qué cosa es lo que te da Dios, por favor. Te da mucha belleza natural. Así que por favor revisa, eso es súper importante. Ok, ya tengo mis tres colores, entonces yo voy a decidir qué va afuera, qué va dentro. Y eso ya depende de mí. Ok, entonces si esto va afuera, a ver, ¿dónde puse yo mis alambritos? Ha habido tanto suspenso hace un rato. Dios mío, pobre Adrián, casi nos da infarto, ¿no, Adrián? Ay, Adrián, todas las cosas que te he hecho sufrir hoy día. Pero valió la pena, ¿no? Valió la pena. Ok, en este caso yo voy a usar la hojita, por ejemplo, para que te des cuenta. Con el tallo cortito porque lo voy a meter acá, así que el otro tallito lo voy a usar. Ok, entonces esto, como lo estamos haciendo igualito, vamos a ponerlo de el mismo tono, ¿no? Entonces vamos a forrarla. Claro que para ti lo ideal sería que hubieses cortado por la mitad, pero ahorita vamos a abreviar, ¿ok? Así que yo le voy a poner el pegamento, mira. Ok. Entonces, para mí esto va o va. No me va a hacer que sí o que no. Yo lo hago porque estamos en Lima, Perú, por si acaso, ¿no? Entonces, yo lo coloco aquí. ¿Has visto? Y esto viene aquí. Ahora, ¿qué cosa haces tú con la secuencia de colores? Es tuya, ¿eh? Ok, la secuencia de colores es tuya de acuerdo a lo que vas a hacer.
¿Okay? Esta está más húmedita por acá. ¿Okay? Dice en fallo, dice, ha tomado una clase hace 30 años y ¿Qué? le dice en fallo, dice, de bella. Wow. Siempre te sigue. Okay. Entonces sígueme el diplomado. Te espero, ¿ah? Te espero, ¿ah? Ok, ya estoy acá, ¿no es cierto? Ahora la voy a poner aquí. Porque aquí le voy a dar ya lo final, mira. Aquí la voy a adelgazar más. Preguntan si es comestible. ¿Es azúcar? En mi caso es azúcar. Quiero que sepas que mis manitos son vírgenes, en el sentido de que he trabajado siempre, 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 he trabajado con masas de azúcar, ¿eh? No he trabajado nunca con porcelana. Y yo soy de las personas que cuidan mucho, porque a veces te acostumbras y no educas tu mano. El azúcar es bien exigente, ¿eh? ¿Has visto lo que hago? Entonces, si esto estaba gordo, ahorita ya no lo está. ¿Vistes? Ok. Entonces, y ahí está. Entonces aquí, tú también puedes venir y darle un detalle más. Le puedes hacer más cositas. Ok, ahí. Y después que has hecho esto para que no se vea tan marcado, vengo con la platina, ¿te acuerdas? Y vengo y hago esto. Y le saco hasta abajo. Yo quiero verlo de abajo. Esto no es un problema, es una naturaleza. Quieres, tú le das menos, pero eso ya depende de ti. ¿Ok? Y no necesito nervadores con esto. Se consigue texturizador de peca, me pregunto, ¿no? Este es su texturizador. ¿Para qué quieres más? Bolita de platino. Una bolita, pero tiene que ser la platina un poquito más dura, ¿ya? Porque la otra más blandita no te ayuda tanto. Mira, mira cómo me quedó. ¿Acaso necesito el texto? Mira, porque tengo tres, ¿no es cierto? Ok. Ahora, ¿tú quieres venir nuevamente a darle? Son tiempos. Sabes que esto se cobra por la cantidad de dedicación que tú le das a cada flor. Así que tienes que chequear ese detalle. Ok. Y luego ya la pones a secar en algo bonito, simpático. Generalmente estos portahuevos con papelitos debajo te van a dar un apoyo. ¿Qué te parece? Ya has visto cómo lo he pintado, ¿no? Ok, así que me encantaría ahorita contestar a las preguntas. Si hay más preguntas, encantada porque ya les hice todo, ¿ok? ¿Quieren que repase? Les doy una repasadita. No hay ningún problema. Ante todo, ustedes tienen que tener una copita que es lo que recepciona. No tengo ninguna acá. Sí, algo así. He empezado con esto, le he hecho los piquetitos. Recuerda que es un trabajo a mano, yo puedo hacer varios tamaños, ¿ok? Como estoy trabajando a mano, los pétalos que son estos de acá, si he hecho la copita más chica, esto corresponde a más chico. Esta corresponde a más grande y estable, ¿eh? Porque las flores no son jamás iguales. Y aquí vas a poner, luego de pintado, ¿qué color estoy usando? El rojo y el fucsia. Junto los dos y me sale un color diferente. Las voy a pintar cada una de ellas por delante y ligeramente por detrás. Las voy a pegar con el pegamento que yo hago, la misma masa con un poquito de clara. Saco este tipo de pegamento, lo encuentro divino. Y si tú quieres que te dure este pegamento, le puedes poner unas gotitas de ácido acético y las tienes siempre tapaditas, ¿ok? Luego, ¿qué cosa he hecho? He estado tratando de hacer un centro que sea más práctico. Y entonces acá el centro le he puesto con una boquilla de rosita chiquita, un verde alimonado y luego le he puesto encima los polvitos amarillos. ¿Ok? Así que esto, siempre que hagas tu flor, trata de secarla de esta manera porque así tú controlas el movimiento. Pues cada cierto tiempo las revisas si te gustan así. Si se cerraron mucho, no hay problema. Las abres y las cuelgas así como murciélagos, para que abran en diferentes formas, ¿no? ¿Ok? Y eso es todo.
Ahora, que encima también les puedo dar un poquito más de sombra. Y no te olvides que eso necesita hacerle de todas maneras sus botoncitos. Como tú ves acá en el arreglo que tengo, voy a ponerlo de nuevo para que lo veas. Okay. No menosprecies todos los tamaños, no menosprecies todo el juego de colores que hacemos. Haz el trabajo, mándame fotos. Me encantaría apoyarte en todo lo que quieras. Ya voy a leer todos los mensajes. Y Adrián, gracias por esta oportunidad y encantadísima. Ok, así de que acá tienes tú, mira, ve, escoge cosas naturales. A mí me encantó esta cajita de madera. Puedes agarrar una tacita de té, una teterita y hacer tus arreglos de esta forma. Ok, así que eso es todo. Le puedes poner unas mariposas. Bueno, la naturaleza te va a llamar, puedes poner un pajarito, puedes hacer tantas cositas. Adrián nos va a entretener haciendo eso. Ok, Me así gusta cuánto que. tiempo duran los ojos terminados. Mira, hoy en día, aparte de la masa de flores, hay unas masas maravillosas que duran muchísimo. Están adecuadas. Justamente voy a hacer un curso especial en que voy a usar una masa maravillosa que me va a servir para hacer este tipo de flores, flores de boquilla. También voy a hacer encajes y la misma masa me va a servir para espatulado. Así que estén atentas, chicas, porque aparte del diplomado voy a hacer cursos de este tipo. Okay, porque hay personas que quieren dar un paso adelante y lo que ocurre es que a veces en los climas o en los tiempos tú quieres otro tipo de masa que sea flexible. Entonces eso puede ser una solución. Y también estoy haciendo programación, estoy haciendo ensayos de las clases navideñas, ¿no? También voy a participar en el evento navideño que va a ser este Adrián, pero ahí les tengo, ¿sí? Ok, chicas, así que búsquenme, el diplomado las está esperando. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, chicas. Las espero en el Face con todas sus fotos. Nos estamos viendo.